Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. El origen de la Universidad Militar Nueva Granada se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar de Cadetes empezó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho como complemento a los dos últimos años de su formación profesional y militar. En 1978, como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo médico del Hospital Militar Central, se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979. En 1980, mediante el Decreto Ley 84, se le otorgó a la institución el carácter de Centro Universitario, como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. El 28 de julio de 1982, por medio de la Resolución 12975, se le dio reconocimiento como universidad bajo la denominación de Universidad Militar Nueva Granada. En 1992, con la Ley 30, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, se estatuyó en su artículo 137 que la universidad, que adelantaba programas de educación superior, continuaría adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y funcionaría de acuerdo con su naturaleza jurídica, unidad administrativa especial, ajustando su régimen académico. En enero de 1984, la universidad se trasladó a su sede central, localizada en la carrera 11, número 10180 de Bogotá, Colombia, en uno de los sectores estratégicos de la ciudad. En marzo de 2003, por medio de la Ley 805, la Universidad Militar Nueva Granada cambió su personería jurídica, constituyéndose en un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la educación superior, orientada a apoyar académicamente a las fuerzas militares, a la policía y en general al sector defensa y a todos sus miembros en actividad o en retiro, así como a los familiares y a los particulares. Como un gran avance y aporte para el país, el 16 de julio de 2015, mediante la Resolución 10683, la universidad recibió del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, vigente por un periodo de 6 años, lo que confirma el permanente empeño de la comunidad neogranadina en el perfeccionamiento de la calidad de la educación superior. En la actualidad, tienen reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional 19 programas acreditados en alta calidad, además de los programas con registros calificados, con alta pertinencia en el sector productivo. Toda una historia y una tradición académica, bajo la administración y visión de los principios disciplinares y militares, hacen que la Universidad Militar Nueva Granada se convierta en un referente nacional e internacional. Desde lo trascendental y a partir de las enseñanzas de la naturaleza y de los cambios del mundo, hemos aprendido a crecer, a conectarnos, a conocer e interpretar las necesidades del entorno para seguir aprendiendo de forma continua. En el 2009, la Universidad Militar Nueva Granada integró la sede Campus Nueva Granada en Cajicá para ofrecer un espacio moderno con los últimos avances tecnológicos para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección y extensión social en la región de Sabana Centro, en ordenada armonía con la naturaleza, en un trabajo permanente de transformación como un laboratorio vivo y amigable con el medio ambiente. Su fuente de inspiración se basa en la capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales que le rodea, mediante un cuidado consciente, desde una mirada prospectiva de emprendimiento y sostenibilidad, integrándolos a su desarrollo en infraestructura, tecnología e innovación académica frente a las necesidades del país. Por ello, la Universidad Militar Nueva Granada hace parte sinérgica del crecimiento de Colombia, desde una mirada futurista y real, para hacer de ella una institución de educación superior pujante, creativa, moderna y modelo a seguir.
un paisaje que se conjuga con la tranquilidad, belleza y cuidado de un área de protección patrimonial para la universidad, la región y la comunidad neogranadina, que inspirados en su grandeza y en la responsabilidad y proyección social, articularon un medio de transporte olvidado como el tren, convirtiéndolo en un bien referente para los estudiantes y fomentando la cultura de su uso y cuidado. Hoy la Universidad Militar Nueva Granada forma y orienta estudiantes en diversas disciplinas académicas para entregarle al mundo profesionales con valoradas capacidades y evidentes formas de pensamiento crítico que propenden por una conciencia de ambiente sostenible. 134 programas académicos de pregrado y posgrado hacen parte del proceso formativo de la universidad. 432 docentes de planta, eje fundamental de la entrega de conocimientos en diversas disciplinas ajustadas a las necesidades globales. 104 convenios internacionales de movilidad con 84 universidades aliadas, 70 grupos y 10 centros de investigación. 18.800 estudiantes que integran la base estructural para fomentar esfuerzos dedicados bajo una profunda entrega de conocimientos que van a ser aplicados en los diferentes entornos profesionales. Con éxito, la Universidad Militar Nueva Granada reporta en su quehacer académico 1.121 graduados del sector defensa, gracias a los diferentes apoyos y convenios establecidos. 326 cundinamarqueses ingresaron en el 2019 a la Universidad Militar Nueva Granada para integrarse al proceso formativo y desarrollo de estrategias de aprendizaje. 209 estudiantes son beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, las certificaciones en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHA 18001-2007 hacen gala del ejercicio denodado por contar con una gestión de calidad basada en procesos y procedimientos que reflejan un accionar lógico y efectivo. La Universidad Militar Nueva Granada es reconocida por su alta calidad y excelencia académica en los ámbitos nacional e internacional, gracias al fomento de la reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación desde una perspectiva global, en cumplimiento de la responsabilidad social que le permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector defensa. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia.
Buenos días a todos. Buenos días en este tercer día de las jornadas de discusión sobre internacionalización territorial. Sean bienvenidos. En este día les hacemos la invitación a esta tercera sesión y agradecemos primero que nada a nuestros colaboradores y aliados en este evento, a la Universidad Militar de Nueva Granada, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad EAN, a la Secretaría de Asuntos Internacionales de Cundinamarca y a la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial. El día de hoy, en esta tercera sesión, tendremos una sesión dedicada al marketing territorial y intermunicipalidades y metropolización. Tenemos tres invitados muy interesantes que abordarán estos temas desde sus áreas de expertise. La dinámica es que presentaré en este momento a los participantes, les haré una mención de sus semblanzas curriculares y, bueno, entraremos directamente en materia. Bueno, pues en primer lugar tenemos al doctor Ray Freddy Lara Pacheco, que es doctor en Estudios Internacionales para la Universidad del País Vasco, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en la acción internacional de gobiernos locales, así como en la innovación e internacionalización de la educación superior. Es profesor investigador titular A del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, con reconocimiento de perfil deseable PRODEP por la Secretaría de Educación Pública. Sus áreas de investigación son para diplomacia, ciudades en la inserción en el medio internacional, atractividad territorial. También tiene experiencia en la iniciativa privada, en la administración pública municipal y la academia. Es autor del libro La inserción de las ciudades en el medio internacional, una revisión histórica, teórica y empírica de las relaciones internacionales. Coautor del cuaderno para la internacionalización de ciudades número 5, Acción Internacional para la Ciudad Atractiva. Coeditor de Atractividad Urbana, Teoría Práctica y Técnica. Ha participado como editor también en el libro Actores Locales, Impactos Globales. Es responsable del programa de atractividad territorial y marca ciudad en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y es miembro fundador de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, así como miembro del proyecto Erasmus Plus, de laboratorios de climáticos, en el que participan, bueno, un consorcio de 14 universidades de América Latina y Europa. También tenemos, por otro lado, a la maestra Nanyuki Grajeda Arellano, quien cuenta con una trayectoria profesional orientada a los temas que abordaremos el día de hoy, que se ha desempeñado como directora de Procuración de Fondos del DIF Guadalajara, subdirectora de Proyectos Estratégicos en el Instituto de Mexicanos en el Exterior dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gerente de operaciones del Grupo Ayudarte y actualmente cuenta con el cargo de gerente técnico de la marca Ciudad Guadalajara, Guadalajara, en Jalisco, México. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Nelson Gómez, que es comunicador social y periodista con énfasis en comunicación organizacional del Politécnico Greco-Colombiano, institución donde adicionalmente adelantó estudios en gerencia en comunicaciones y gerencia de mercadeo. Se ha desempeñado como consultor de comunicaciones, relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas. Trabajó en el Senado de la República en los años 2002 y 2006, fue director de comunicación y mercadeo en Colombia en el siglo XXI, organismo de fortalecimiento democrático en Colombia en 2017. Del 2008 al 2011 desempeñó como asesor gobernador del gobernador de Cundinamarca en la entidad donde se está desarrollando un proyecto televisivo y es gerente encargado del Fondo de Desarrollo de Proyectos.
ha sido condecorado en 2012 con la Orden Antonio Nariño por sus servicios profesionales en el departamento donde fue coordinador. Y bueno, en 2013 colaboró como parte del equipo de la Corporación Fondo de Prevención Vial en el cargo de asesor de relaciones interinstitucionales. Entre 2014 y 2019 ha asesorado diversas organizaciones y personajes en el ámbito gubernamental en materia de comunicaciones, relaciones públicas, entre ellas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el equipo directivo del Ministerio de Transporte, la Conferencia Episcopal para la visita del Papa Francisco a Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identificación Estadísticas Vitales también y Superintendencia de Sociedades. Y actualmente se desempeña como gerente Mercadeo y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Pues como podemos ver, son unos currículums muy nutridos. Bienvenidos, Ray, Nanyuki y Nelson. Pues para entrar directamente en materia, haremos una sesión de algunas preguntas que me gustaría abordar y e iniciaremos directamente con esta idea de que comprender el proceso de los espacios subnacionales resulta pues importante para estudiar las redes sociopolíticas formales e informales que se generan entre los gobiernos y actores de la sociedad civil. Y en esta lógica, en una competencia espacial a nivel global y de reivindicación de las escalas local y regional, hay lugares importantes que ha adoptado el marketing territorial como parte de la estrategia del desarrollo territorial. Bueno, en esta dinámica me gustaría preguntarles, ¿no? Los tres, a partir de sus perspectivas, ¿cómo se entienden los conceptos de marketing territorial, intermunicipalidad y metropolización, si son sinónimos, antónimos o cómo podríamos identificar estos conceptos para iniciar con esta sesión? ¿Podemos comenzar, Ray? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación a todos los aliados y bueno, por estas jornadas que a lo largo del día, bueno, de estos días, pues ha sido muy interesante conocer las perspectivas de muchos de mis colegas y personas nuevas que he tenido la oportunidad de conocer en esta sesión. Voy a permitirme compartir unas pequeñas notas sobre al menos esta primera pregunta. Y yo lo primero que observo y lo quiero relacionar con lo que vimos tanto el lunes como el martes. El lunes creo que nos dedicamos un poco más en el tema de la competitividad y el martes más en el tema de la cooperación. Entonces, yo lo que propongo es como situarnos en un contexto de cooperación competitiva, ¿no? A final de cuentas, creo que es en el contexto donde realmente los municipios, los territorios subnacionales, bueno, pues están realmente en ese círculo virtuoso, ¿no? Y bueno, al menos les voy a proponer tres ideas de esta idea de lo que se puede entender como cooperación competitiva. Para autores como Kressel y Fry, nos comentan que, bueno, que la competencia es un aspecto importante en las relaciones entre ciudades. Sin embargo, pues no es lo único, ya que cada una de estas tiene mucho que aprender de la experiencia de otras y hasta realizar proyectos en común para su beneficio mutuo. En otras palabras, la cooperación es otro aspecto importante de su relación, ¿no? Por el otro lado, desde la geografía política, con Peter Taylor, nos dice que hay un debate entre aquellos que estudian las ciudades en cuanto a si el éxito depende de competir o cooperar. Y él nos dice, la respuesta es sencilla, es que las ciudades más exitosas hacen ambas cosas. Entonces, bueno, estamos viendo con esa misma dinámica de que no podemos irnos o dedicarnos en una solamente, y aunque efectivamente las ciudades compiten en un mercado global, no hay que olvidar que la agenda política de los gobiernos locales contiene más un margen para la cooperación y la complementariedad que la misma competencia. Entonces, creo que esto nos puede situar este contexto de dónde está lo que vamos a definir como intermunicipalidad, metropolización y en su momento como marketing territorial o atractividad territorial. Aquí voy a ser muy pragmático en las definiciones,
al menos en intermunicipalidad, podemos entender como la unión voluntaria de municipios, ¿sí? En este caso próximos, para resolver problemas comunes, ¿sí? A través de un acuerdo formal, ¿no? Y bueno, por lo general se centran en temas de ejecución de obra pública, en prestación de servicios públicos y a final de cuentas con una capacidad de coordinación y decisión que eso permite realmente un trabajo importante. Y lo que vamos a ver un poco más adelante es que ya no solamente se presentan en estos servicios públicos, sino en estrategias como de marketing territorial o competitividad o creación de ciudades modelo. Mientras que el fenómeno metropolización generalmente se refiere a una ciudad y a su zona urbanizada circundante, y es esta zona metropolitana, es una región urbana, donde pues existen esta ciudad central, ciudades satélites, pero que al final de cuentas existen porque hay una dinámica de relaciones públicas, económicas, sociales, a través de las ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios, ¿no? Esto conectado a través de una red urbana. Pero independientemente, yo, y aquí un poco si son antónimos, yo te digo que son complementarios, ¿no? Y porque al final fijan un programa en torno a objetivos económicos, sociales y culturales y disponen de la coordinación de sus estructuras administrativas. Y yo creo que mis colegas que me van a seguir, yo creo que desde su visión van a concordar con esta idea de que al final de cuentas buscan un objetivo en común. Y bueno, yo aquí planteo, les ofrezco algunos ejemplos de este tipo de tanto fenómeno de intermunicipalidad como de metropolización, donde no son los únicos fenómenos que podemos observar y al final de cuentas los municipios, las ciudades y hasta los territorios subnacionales tienen diferentes formas de relacionarse con los vecinos a través de grupos de trabajo transfronterizos, mecanismos de cooperación, integración transfronteriza, asociación de municipios vecinos, que propiamente es la intermunicipalidad, siendo la cooperación interregional de ciudades el nivel más complejo de mecanismos, ¿no? Es la creación casi de una nueva ciudad, y eso más o menos lo estamos observando en la Unión Europea con este concepto de eurociudades que han ido creando. Y por mi intervención, a nivel más metropolitano, se empieza a ver este fenómeno que, bueno, ya había sido estudiado, pero se había estudiado porque ya existe el fenómeno como tal de estas ciudad-región globales que favorecen la creación de nuevos sistemas regionales de gobierno, donde se generan perspectivas de alianzas municipales, en algunas de ellas transfronterizas, para enfrentar problemas internos de la ciudad-región global y los problemas externos de la economía global. Entonces, yo creo que aquí podría situar esta dinámica donde la atractividad territorial va a ser una estrategia, o el marketing territorial va a ser una estrategia donde la metrópolis o las intermunicipalidades van a actuar para promocionarse hacia adentro en un primer lugar y hacia afuera posteriormente, ¿no? Entonces yo aquí lo dejaría por el momento. Muchas gracias, Ray. Creo que es muy interesante partir de este punto de cooperación competitiva, sobre todo vinculando con las sesiones anteriores sobre competitividad y sobre cooperación internacional. Creo que nos hace entrar en esta lógica que queremos plantear el día de hoy. Y bueno, también irnos un poco con la idea de que estos conceptos tienen esta visión más en común, más que antagónica, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría escuchar tu opinión, Anyuki. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias a los panelistas y también a las universidades e instituciones que organizaron el evento. Gracias por la invitación. Realmente, bueno, la perspectiva que voy a plantear, yo actualmente soy gerente técnico de la marca Ciudad Guadalajara, entonces la perspectiva va a ser muy, muy enfocada hacia la práctica y hacia la experiencia de la ciudad. Respecto a la participación de Ray Freddy, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que los términos de marketing territorial, intermunicipalidad, metropolización, son procesos que se van dando y que van llevando uno a otro. No son de ninguna manera ni sinónimos ni antónimos, sino más bien esos procesos complementarios que al final se van dando de forma natural esta vinculación, esta relación
porque buscan el desarrollo, la promoción de una ciudad, ¿no? O de una región en particular. En el caso, por ejemplo, de Guadalajara, obviamente, o más bien en el caso de cuando una ciudad va creciendo, se va desarrollando, pues primero poco a poco va avanzando la mancha urbana, van ese territorio que a lo mejor esa frontera que divide un municipio con otro, después se va poblando, se va habitando y llega un momento en que tiene que haber una colaboración entre ambos gobiernos, entre ambos municipios, de forma natural, ¿no? Porque al final el desarrollo de la ciudad pues se va dando de forma natural y pues es necesaria esta relación o esta colaboración. Después, primero hay una participación o una colaboración intermunicipal que es de forma natural, no es obligada, es más como una colaboración. Después, conforme va avanzando el desarrollo de la ciudad, se da una metropolización, es decir, ya hay como una mayor formalidad en cuanto a la relación y hay una mayor cooperación, ¿no? El proceso de marketing territorial, por ejemplo, se da después y se da como una estrategia de promoción de la ciudad. Es decir, ya todas las partes involucradas o toda la región o toda esa zona metropolitana se pone de acuerdo para crear una estrategia de cómo se va a presentar hacia afuera. Es decir, va a haber un análisis de cuáles son las fortalezas de la ciudad o de la región, cuáles son sus puntos más competitivos, o sea, cuál es la mejor carta de presentación que va a presentar hacia el mundo, ¿no? O sea, cómo se va a presentar hacia afuera. Entonces, se da esta estrategia de marketing territorial donde implica una promoción y difusión de la ciudad, pero de una forma ya conjunta. Evidentemente, siempre es mejor que haya una participación o creo que la colaboración con otras ciudades nos va a ayudar a presentarnos de una manera más fuerte, más competitiva hacia afuera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la marca Ciudad Guadalajara, que se presentó formalmente en el 2016, primero se presentó como un proyecto del municipio de Guadalajara. Sin embargo, había una relación intermunicipal con los otros municipios cercanos, que en total son 9, los del área metropolitana de Guadalajara, y hubo una relación, y al momento que se presentó el proyecto, había una total socialización de la marca Ciudad Guadalajara con el resto. Es decir, no fue de ninguna manera un proyecto de un solo gobierno, sino que fue coordinado por el municipio de Guadalajara, pero participaban los demás. Tanto que en la marca Guadalajara están considerados y en la presentación se consideraron pues todos los elementos de los municipios alrededor, como los alfareros, los artesanos, los agricultores, es decir, se presentaron las características de todos los municipios de la ciudad. Entonces, posteriormente se presentó de esta manera, primero con una relación intermunicipal. Sin embargo, un par de años después, la administración de la marca Ciudad Guadalajara pasó del gobierno de Guadalajara a el Instituto Metropolitano de Planeación, que es el órgano de planeación ya donde están todos los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara. Hay una representación de cada municipio, entonces la marca Ciudad está ahora dentro del IMEPLAN, es decir, ya no es administrada por el gobierno, es administrada por el IMEPLAN, donde hay una mesa de coordinación, donde hay una representación de cada municipio y se toman ahí las decisiones, obviamente las decisiones estratégicas de promoción de la marca Ciudad Guadalajara, pero están considerados y tomados en cuenta las opiniones del resto de los municipios. Entonces, ya hay una mayor formalidad, digamos, en la organización y en la estrategia de promoción de la ciudad y considerando la opinión de todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir como explicando los procesos y toda la experiencia de la ciudad, de la marca Ciudad Guadalajara, pero en esta parte, en esta pregunta en particular, me gustaría dejar hasta ahí mi opinión y sobre todo
reforzando esa parte de que todos los tres son procesos complementarios que buscan un objetivo común, que es el desarrollo local de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Nanyuki. Creo que el usar el ejemplo de la marca Guadalajara, Guadalajara, nos dejan bastante claro justamente esta relación conceptual, particularmente pensando en que es un proyecto que se convierte en un proyecto intermunicipal. A pesar de que haya una coordinación dirigida, se convierte en un proyecto intermunicipal que justamente habla de esta proyección, de esta promoción, ¿no? Entonces nos ayuda, digamos, de alguna manera a poder situar estas visiones conceptuales. Muchas gracias. Nelson, nos gustaría escuchar en el caso colombiano, particularmente en el caso de Cundinamarca, en el que tú estás involucrado. Viviana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis colegas, a Ryan, a Yuki y a la gente que se conecta hasta ahora con nosotros. Yo creo que coincido con mis colegas de manera completa, esencial y fundamental en que no son términos que sean sinónimos ni antónimos, sino que son absolutamente complementarios. Digamos que para nosotros en Cundinamarca el marketing territorial es un conjunto de actividades que abarca la intermunicipalización y que abarca la metropolización también. Cundinamarca es un departamento que tiene 116 municipios y que además rodea y tiene un trabajo mancomunado permanente con Bogotá, la capital del país, que además es la metrópoli por excelencia en nuestro país, ¿no? Para nosotros el marketing territorial no es simplemente un proceso de venta. Digamos que nosotros no nos hemos especializado en vender el territorio como simplemente un destino turístico o como un catálogo de souvenirs o algunos de nuestros productos especializados, sino que nosotros vemos el marketing territorial como una estrategia de nivel directivo que es fundamental para generar un ambiente de desarrollo en todo el territorio. Este ambiente de desarrollo permite que llegue inversión, permite que se fomente el turismo, permite que haya procesos más amplios de comercialización, que se vea todo el territorio y sus particularidades, ¿sí? A ese respecto, pues, digamos que nosotros, tan importante es el marketing territorial y el proceso de marca que ha sido incluido dentro del plan de desarrollo del departamento. Gracias al liderazgo del gobernador Nicolás García, el departamento ha venido posicionándose como un departamento líder en innovación, con políticas económicas seguras para la inversión, un departamento seguro, un departamento que invierte en educación, que invierte en seguridad y que tiene miles de beneficios para todos. Dentro del plan de desarrollo nosotros dejamos incluida una meta muy importante que es una estrategia de posicionamiento, promoción y consolidación de la imagen del departamento tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional. Digamos que desde ahí parte nuestra visión de marketing territorial. ¿Cómo se complementan? Digamos que la intermunicipalización, ninguna estrategia ni desde el aspecto de planeación, ni desde el aspecto de comunicación o de mercadeo, funcionaría si nosotros no lográramos articular a todos los 116 municipios. Digamos que no podríamos emprender ninguna campaña o ninguna proyección del departamento afuera si nos hiciera falta alguno. Y en esa medida, el gobernador ha ejercido un liderazgo bastante fuerte para cualquier tipo de estrategia en la que se consulta y se trabaja de la mano de los 116 municipios en cualquier arista. Y en la misma línea, trabajamos con la alcaldía de Bogotá en relación con entender que esa metrópoli es fundamental para el departamento y el departamento es fundamental para ella. Digamos, no solo incluso en los departamentos de las sabanas que rodean a Bogotá, porque digamos que hay una relación muy importante entre personas que viven en la sabana, en Cajicá, Chía, que son municipios dormitorio hacia el norte de Bogotá o hacia Mosquera, Faca en el occidente o algo, y que durante el día trabajan en Bogotá generando una relación muy fuerte, sino que también la Universidad Militar, por ejemplo, está instalada en un campus que queda en uno de nuestros municipios. Muchos de los estudiantes de esa universidad son ciudadanos de Bogotá, la metrópoli de la que estamos hablando. Entonces hay proyectos de venta y de promoción del territorio de manera conjunta. Dos ejemplos muy claros, por ejemplo, al respecto, como para cerrar la idea. Este tema de la pandemia, que ha sido un problema a nivel nacional y mundial,
requirió generar un ambiente de seguridad y de tranquilidad en todos los ciudadanos, ¿sí? Que supieran que las condiciones se estaban dando, que el gobierno estaba trabajando, expandir los temas de cómo debía prevenirse, de qué medidas se deberían tomar. El gobernador lideró un proceso muy amplio en el cual todas las decisiones se tomaron de la mano de los alcaldes. Cuando se cerraron las carreteras para que hubiera cuarentena general, la decisión se tomó de la mano de todos los alcaldes. Las campañas de comunicación para que la gente se cuidara, para que no salieran, cuando se cerraron los sitios turísticos y demás, se tomaron de la mano de los alcaldes. Ese es un ejemplo muy grande. El gobernador hoy en el país fue nominado, pues, o fue... es el gobernador que mejor ha enfrentado la pandemia. Digamos que parte de esto está en la dotación, en la forma en que se llevaron las UCI, se aumentaron los equipos de todo, pero parte también está en ese tema de generar un ambiente propicio a través de marketing territorial, de promoción y de comunicación, que generó el ambiente que se estaba trabajando, se estaba comunicando lo que se estaba haciendo, los ciudadanos estaban informados, los alcaldes estaban trabajando. Digamos que eso hace parte de nuestra visión también de marketing territorial. Y tenemos también, por ejemplo, una relación muy fuerte con Bogotá, en la cual hay proyectos como el tren de cercanías. El tren de cercanías es el proyecto, digamos, de transporte más ambicioso que se emprende en el país, que lo está liderando el gobernador, que tiene un apoyo de la nación y que tiene un apoyo del distrito. Y lo que hace es conectar, en principio, con una línea los municipios que quedan al occidente con Bogotá, y más adelante se harán dos líneas hacia el norte en otras dos sabanas. Nosotros, ese proyecto es un proyecto que se emprende, se promociona a nivel nacional y a nivel internacional y a nivel local como un proyecto de beneficio de todo el territorio, que nos proyecta además como una región grande que progresa. Ahí quisiera cerrar. Digamos que nosotros tenemos una visión de Cundinamarca que proyectamos, que es Cundinamarca, región que progresa, y este es un territorio en el que se genera progreso, en el que se genera progreso en todos los ambientes, y eso nos permite fomentar el turismo, eso nos permite vender nuestros productos, eso nos permite atraer inversión. Fundamental trabajar de la mano y de manera cooperativa, como lo decían mis colegas, con los 116 municipios que nos componen, y fundamental también trabajar con esa gran metrópoli que es Bogotá, y que se conecta en igualdad de condiciones con muchos de nuestros municipios. Muchas gracias, Nelson. Creo que nos quedamos con esta idea de que el marketing territorial va más allá de la promoción de un espacio y define, digamos, otras estrategias que marcan la pauta y que se vinculan con estas dos realidades, tanto la intermunicipalidad como la metropolización. Y en torno a esta metropolización iría la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo abordamos el asunto de marketing territorial? Creo que ya un poco tanto Nanyuki como Nelson han empezado a abordar sus casos en particular, pero sí me gustaría identificar, pues, cómo ha funcionado, ¿no? Estas dos visiones, estos dos procesos de marketing territorial, de creación, difusión y mantenimiento de la marca territorial y promoción territorial, cómo han funcionado en sus espacios específicos. Y si es importante, ya vemos que Nelson nos ha mencionado algunos flashazos, pero sí es importante considerar otro tipo de aspectos. Reiniciamos, Ray, por favor. Sí, y bueno, me parece muy interesante las perspectivas tanto de Nelson como Nanyuki, porque precisamente yo, y bueno, aquí desde mi postura como académico, más que como consultor, yo lo que he estado de que llamar marketing territorial, primero, es un concepto que puede ser mal entendido como esa idea de la venta del lugar, pero también creo que es un tema que ya está agotado como concepto, ¿no? O sea, el marketing territorial o está muy pequeño para todo lo que ya implica todas las estrategias de marketing territorial, y yo es por eso que yo propongo el tema de atractividad territorial. Bueno, no solo yo, sino varios especialistas que han ido interviniendo en este estudio y que, bueno, pues a lo largo de 20, 30 años, pues se ha ido posicionando este concepto como tal, donde pues existen dos dinámicas muy, muy, muy potentes, ¿no? La idea de, yo entiendo que la atractividad territorial
al igual que en esta dinámica de mercadotecnia de ciudades, competitividad, también existe una dinámica de complementariedad, de trabajo, donde se va a poder un poco trabajar en dos vías, ¿no? En la planeación de en este caso, del lugar, de lo que se quiere presentar o se quiere difundir hacia el interior de la ciudadanía, a través de diferentes estrategias, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y a través de la promoción. Esto con la intención, en su momento y pensando en el tema de ciudades, perdón, en la cuestión de las ciudades modelo. Por lo general, todos los municipios o todas las ciudades tienen una aspiración a hacer una ciudad ecológica, hacer una ciudad estudiantil, hacer una ciudad cultural, hacer una ciudad inteligente, etcétera. Entonces, por lo general, con base en ese modelo que se aspira, bueno, pues las estrategias de competitividad de ese lugar, pues van encaminadas, ¿no? Si no fueran tal, pues creo que habría un error muy grande en la coherencia de lo que se aspira, con la intención, y aquí Nelson pues ya no lo adelantó, con la intención de atraer turistas, capital humano o talento, inversionistas, localización de empresas y hasta nuevos residentes, porque a final de cuentas esto es lo que hace que una ciudad a final de cuentas adquiera una meta identidad, y que eso posiblemente sea un mecanismo que podríamos luego proyectar ya hacia afuera. Entonces, dentro de la atractividad territorial, yo al menos junto con Eugene Zapata y Jordi Meléndez, entendemos que la atractividad territorial se convierte en un motor de desarrollo, en un detonador de la economía y del bienestar social, gracias al incremento de los flujos de comercio, turismo, negocios, cultura, talento, capital humano y eventos internacionales. Entonces, esta es como nuestra perspectiva de lo que podemos entender como la atractividad territorial, y que podemos realizar diferentes estrategias, y que yo creo que ya mis compañeros van a comentar algunas de esas estrategias de lo que han hecho o tienen con miras a hacer en los próximos semanas, meses o años sobre la atractividad territorial. Y yo, un elemento que es para mí súper importante es el tema del vocacionamiento del lugar. O sea, no hay que, hay que entender ciudad o ese municipio, esa región, está ahí, qué es lo que hace, identificar sus poblaciones económicamente activas, su fundación, o sea, realmente conocer la identidad del lugar, ¿no? Es porque al final de cuentas, para otros autores le llamamos ethos o espíritu del lugar, porque eso va a ser la primera forma de imagen o de difusión hacia afuera de nuestros territorios. Y para eso desarrollamos diferentes estrategias, ¿no? El tema del marketing de lugares, los destinos turísticos, el marketing de ciudades, el marketing urbano o hasta el marketing gastronómico, ¿no? También podemos desarrollar temas de competitividad a través del diseño de clústeres empresariales, conglomerados de empresas, medios innovadores, etcétera. También el hospedaje de megaeventos internacionales o nacionales, ya sean de carácter temporales o permanentes, y también a través del desarrollo endógeno, la economía con trabajos del desarrollo local. Entonces, yo un poco cuando identifico, y bueno, si queremos constreñirnos al concepto de mercadotecnia territorial, pues esto nos permitiría, en su momento, primero promover el lugar como un destino turístico, educativo, de negocios, etcétera. Nos permitiría construir una imagen, una identidad del lugar hacia adentro y hacia afuera. Las marcas territoriales, en su momento, pues podrían identificarse como crearse desde la localidad, desde el municipio, desde la ciudad, desde la región o la gobernación o desde el mismo país. Y podemos desarrollar otras estrategias que ya había comentado, ¿no? La competitividad, el hospedaje de eventos y el desarrollo endógeno, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos damos cuenta en uno de los dibujitos, pues el desarrollo territorial sistémico, pues implican elementos sociales, económicos, ambientales y culturales. Y sin olvidar, y eso retomo la discusión del lunes, no hay que olvidar el concepto base, ¿no? Y creo que lo que nos ha traído en estos 4 días de jornada es el concepto de territorio. Hasta la misma jornada, las jornadas se llaman internacional y territorial, porque creemos que el territorio tiene más que decir de lo que hasta el día de hoy se ha dicho, ¿no? Entonces, hemos tratado de cambiar ese chip a de que otra vez reconocer el territorio como un elemento sustancial o principal y determinante para, en su momento, la internacionalización del lugar, y donde hay dos conceptos
que habría que también tener muy claros, la atractividad territorial y en su momento la innovación social, donde, y bueno, pues ahí creo que los colombianos tienen mucha experiencia en este concepto de innovación social para crear luego, posteriormente, otro concepto base que es la marca territorial. O sea, las marcas territoriales van más allá del simple marketing territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a tratar de retomar toda la esencia cultural, ambiental, social, económica, técnica de ese territorio, y con base en ello podemos desarrollar estrategias de posicionamiento, competitividad territorial de manera endógena, ¿no? Y posteriormente crear estos mecanismos de cooperación, integración transfronteriza y asociaciones de municipios vecinos que podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos ya a tratar de relacionar atractividad territorial con la intermunicipalidad y la metropolización, ¿no? Entonces yo ahí quiero, esto sería como mi parte de la intervención de por qué creo que la atractividad territorial podría ser un concepto más abarcador que permite más actividades de las que el marketing territorial nos podría permitir desarrollar. Muchas gracias, Ray. Creo que has puesto en la mesa un elemento que seguramente podrán retomar Nanyuki y Nelson. Este de concepto, ¿no? Partimos del concepto y vamos más allá del concepto, ¿no? Y tú nos abonas esta propuesta de atractividad territorial. Y creo que muy importante dejar este elemento sentado, el asunto del vocacionamiento territorial, que creo que también nos podrán abundar ya en casos particulares, tanto Nanyuki como Nelson, ¿sí? Como parte de esta visión más allá de la promoción y, bueno, centrada particularmente en lo que al final están pensados como parte de la meta, estos procesos de internacionalización territorial, que es el desarrollo, ¿no? Entonces, yo invitaría a escuchar las opiniones al respecto de Nanyuki, bueno, y posteriormente de Nelson. Adelante, Nanyuki, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, sí, antes que nada, hablar del término, yo creo que si escuchamos marketing, pensamos como en algo muy particular, ¿no? O sea, marketing casi es como un anuncio que veo que me invita a vender o a comprar algo. Y marketing territorial, pues podríamos pensar eso, ¿no? Es el hacer un anuncio, la publicidad de un territorio, ¿no? De un lugar en particular. El término de atractividad territorial definitivamente es más, me parece más interesante, me parece que abarca más. Y sobre todo el tema de hablar de vocacionamiento y de identidad va mucho con lo que estamos trabajando nosotros en Marca Ciudad, es decir, en Marca Ciudad Guadalajara, es decir, buscamos sí presentarnos hacia afuera con nuestras fortalezas, pero también buscamos generar una identidad hacia el interior. Mencionando esto, me gustaría decir cómo está estructurada la marca Guadalajara y qué es lo que hemos hecho, cómo hemos vinculado otros elementos, además de la promoción y la difusión de la marca Ciudad, y tiene que ver con el origen y la creación o cómo está formada la marca Guadalajara. La marca Ciudad es un fideicomiso, está estructurada con dos órganos, digamos, tomadores de decisiones. Uno es el comité técnico y otro es la mesa de coordinación de marca Ciudad Guadalajara, que tiene que ver con la estructura de trabajo y de operación del Instituto Metropolitano de Planeación, que es el IMEPLAN. Entonces, en el caso de la mesa de coordinación, como les mencionaba anteriormente, hay un representante de cada uno de los 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, también tenemos integrados a otros miembros. En este caso, pues hay representantes de la academia, o sea, hay un representante de la Universidad de Guadalajara, hay representantes de medios de comunicación, hay representantes de fideicomisos privados, de promoción turística de la ciudad, y hay representantes del sector privado enfocado a empresas de medios de comunicación. Entonces,
Me parece muy interesante la conformación y como de, y obviamente también un representante del gobierno del Estado. Entonces, me parece muy interesante la conformación de la mesa de coordinación porque hay una parte, digamos, hay representantes del sector público que son tomadores de decisiones, pero también hay representantes del sector privado que pueden aportar una visión diferente a la visión del sector público, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, sobre todo porque pues hay esta cooperación entre ambos y esto nos permite generar estrategias de promoción y de difusión que no solamente están enfocados en la visión del gobierno, sino que toman en cuenta pues la visión también de la sociedad, ¿no? De los empresarios, de la academia, de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales. Y las estrategias que nosotros hemos implementado de promoción y difusión de la marca van hacia afuera, pero también, como les mencionaba, van hacia adentro, porque buscamos que los ciudadanos, desde un estudiante, una persona que viene de fuera a vivir aquí, desde un empresario, un empleado, o sea, que todos identifiquen a la marca y la sientan parte de ella. Porque al final, si nosotros queremos promoción y buscamos que, dependiendo del objetivo, alguien venga a hacer turismo aquí, alguien venga a estudiar aquí, alguien venga a invertir, etcétera, lo que la mejor estrategia de promoción es que las mismas personas que viven aquí hablen bien de su ciudad, ¿no? Y que se sientan identificados y que al decir Guadalajara, Guadalajara, se sientan representados. Entonces, nuestra estrategia ha ido en dos sentidos, hacia afuera y hacia adentro. Buscamos mucho generar esta identidad y y lograr esta socialización de la marca hacia adentro también. Y pues esto nos ha implicado a colaborar y a trabajar con diferentes sectores, ¿no? Desde representantes de cámaras, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, sectores económicos específicos en particular. Entonces, hemos realizado diferentes talleres sectoriales precisamente para tener esos acercamientos con determinadas comunidades y que ellos desde su, que no sea una promoción de la ciudad de manera unilateral, sino que cada quien desde sus espacios nos ayuden también a promocionar la ciudad. Entonces, en cuanto a la pregunta, en particular donde dice, ¿puede haber otros elementos? Definitivamente sí puede haber. Nosotros nos hemos apoyado mucho en ellos y la experiencia ha sido muy interesante, muy enriquecedora y nos ha permitido tener una visión muchísimo más amplia de cómo promocionar la ciudad. Entonces, hasta ahí dejaría mi participación. Gracias, Nanyuki. Creo que retomaste elementos que ya nos había empezado a presentar Nelson, que tienen que ver con esta idea de la parte que abarca, digamos, esta realidad en los territorios que va más allá, como lo comentabas un momento, de la promoción, ¿no? De la simple difusión de la ciudad. Y digo, debo decirlo porque al final yo estoy en este estado, en Jalisco, y esta idea de Guadalajara, Guadalajara, no te ubica solo en esta visión del municipio, digamos que es nuestro caso, sino que hay una identidad local interesante, ¿no? Porque todos los jaliscienses se asocian con esta visión de Guadalajara, Guadalajara, y recordaba yo hasta la difusión en marketing de la canción que utilizaron, y era naturalmente una identificación con, ¿no? Creo que este elemento de identidad local se vuelve una parte muy importante porque entonces hace que haya una sintonía con los representantes de los diferentes sectores y entonces esto pueda comenzar a vincular esta estrategia de desarrollo al final, ¿no? Que impacta a los diferentes sectores de una u otra manera. Entonces nos invita a colaborar también dentro de esta propia realidad. Creo que eso también nos empieza a mostrar elementos importantes de esta visión del marketing que va más allá del marketing, ¿no? Nelson, nos gustaría escuchar tu opinión al respecto.
Muchas gracias, Viviana. Sí, digamos que yo quisiera arrancar la respuesta a la pregunta con una palabra fundamental para nosotros y es progreso. Digamos que lo que la palabra que tiene que quedar o que queda en el imaginario de todos los cundinamarqueses, de todos los colombianos y que queremos llevar al exterior respecto a nuestro territorio es progreso. Y a partir de ese progreso, que como les explicaba anteriormente, se traduce en miles de factores en el departamento, es que arrancamos dos procesos en dos líneas distintas, que serían la del tema de marketing territorial y la de marca territorial. ¿Sí? Digamos que nosotros en Cundinamarca trabajamos los dos procesos de manera simultánea, en la misma línea y con un mismo objetivo a partir del plan de desarrollo, pero tenemos una visión muy clara en lo que representa la marca y lo que representa el territorio. Digamos, nosotros tenemos una marca bastante consolidada, a esta administración se le entregó con unos proyectos bastante ambiciosos y un posicionamiento grande. Es una marca que se llama Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Es una marca que, digamos, ya a nivel muy personal yo defino como una marca postmoderna, porque digamos que apela y acude a toda esa historia, esa cultura y esa tradición del departamento. Acá es donde está, creo que a nivel internacional lo reconocen, El Dorado, esa laguna donde el cacique se sumergía bañado en oro, el tesoro que vinieron los españoles a buscar, una riqueza cultural inmensa en el territorio, nuestras tribus y nuestra cultura indígena está llena de riqueza, de ahí el Cundinamarca, El Dorado y la leyenda vive, hoy eso sobrevive, esa riqueza del territorio, ese dorado, esos productos, eso hoy sobrevive, ese liderazgo del cacique sobrevive, y digo postmoderna porque hoy eso se asocia con el vive a una proyección de precisamente vanguardia del departamento. El departamento, como les explicaba, es un departamento de 116 municipios, grande en extensión de territorio, bastante voluminoso en cantidad de gente, con cientos, miles de productos y de características y demás, que uno podría decir compiten entre ellos, digamos. Aquí tenemos características, tenemos la panela, la mayor cantidad de flores y riqueza de flores que se exporta al exterior está en Cundinamarca. Nuestra economía se asimila o se acerca a las de muchos países en Latinoamérica. Es inmenso. Nuestros deportistas son reconocidos a nivel internacional en temas de ciclismo y en otras características. Y entonces digamos que nosotros ahí empezamos a trabajar la marca, esa marca postmoderna donde representamos todos los valores y la tradición antigua, pero la involucramos dentro de un proceso de marketing territorial que nos permite, y ahí retomo la palabra progreso, proyectar a Cundinamarca como una región donde absolutamente todo progresa. Sería absolutamente injusto concentrarnos nosotros en un tema de flores o en un tema de panela o en un tema Cundinamarca dentro de la riqueza de la que les hablaba, tiene absolutamente todos los climas. Acá podría venir la gente del país o los mismos locales o los internacionales, encuentran clima cálido, encuentran clima frío, encuentran deporte de aventura, encuentran deporte religioso, turismo religioso, encuentran miles de características. Tenemos clusters, ahora que hablaba Rey del tema de los clusters, nosotros tenemos el río Magdalena, tenemos uno de los proyecto de los mejores aeropuertos, tenemos fuente intermodal de transporte, tenemos todo, así que sería injusto dejarlo enfocado simplemente en un solo tema. Por eso, ahí nos vamos, esta administración en particular, explicado bajo el liderazgo del gobernador Nicolás García, propone un eslogan que es Cundinamarca, región que progresa. Y empezamos a trabajar el Cundinamarca, la leyenda viva, que es la marca, la imagen donde la secretaria de Asuntos Internacionales, la doctora Marcela Machado, ha venido trabajando de manera muy importante en fortalecer esa marca, no como un logo, no como un eslogan, no como algo simplemente para vender un producto, sino como recoger los atributos y los valores del departamento y pegarlo al Cundinamarca, región que progresa. Entonces ahí lo que estamos es proponiendo, y no solo desde la venta del producto y desde la venta del producto, sino el diseño del mismo producto, una región en la que absolutamente todo progresa. Si desde el exterior o desde otras partes del país alguien tiene recursos y quiere invertir y quiere formar un tema de tecnología, en Cundinamarca encuentra las condiciones económicas y de seguridad propicias para instalar su empresa, porque la hay, porque nuestro territorio es tan amplio y porque el liderazgo de la administración es tan fuerte que lo permite.
Si alguien está buscando productos para comercializar en el exterior, el café, la panela, las flores, como les explicaba, este es el lugar donde puede venir a adquirir esos productos y donde va a encontrar los productos de la mejor calidad. De turismo, lo mismo. Si alguien está pensando en desarrollar proyectos de infraestructura de gran escala, como el tren de cercanías, que es uno de los proyectos más grandes, como les decía en este momento, en el país o algo, acá está. Este proyecto, por ejemplo, lo lideran empresas chinas. A mí digamos que me impresionaba en un comité hace unas pocas semanas alguien que decía que todo este proceso de marketing territorial y el tema de marca y el tema de difusión y de comunicaciones no tenía réditos reales, que no era un proyecto que generara inversión. Y tuvimos un debate al respecto, y digo porque que me aterra, porque muchas veces pasa eso en el sector público, que es donde tenemos que trabajar en este tema de marca territorial. Como el rédito de la marca territorial o del marketing territorial no llega directamente al gobierno, es decir, nosotros no percibimos directamente los ingresos del turismo, nosotros no percibimos directamente los ingresos de la venta de productos, sino que se reflejan en todo el territorio. Muchas personas tienen la falsa percepción de que esto no genera inversión o no genera economía o que no hace parte de la generación de ambiente propicio para el desarrollo y para el progreso, ¿sí? Lo que yo les decía hace un rato, si nosotros generamos acá condiciones propicias para que se instalen las empresas, esas empresas generan empleo. Rey lo decía hace un rato de manera muy, muy inteligente, es el tema, si este es un territorio que se vende como propicio para empresas, esas empresas llegan y van a demandar fuerza laboral, genera empleo, ¿sí? Educación. Argentina, por ejemplo, también para aislarme un poco del tema, solo no sientan mi territorio, pero es que adoro el departamento y adoro el país, pero digamos que Argentina, por ejemplo, se ha especializado en promocionar sus universidades, entonces tiene la Universidad de Palermo, no sé qué, y mucha gente en el exterior o en otros países va a estudiar allá por ese tema de promoción. Acá las tenemos también, la Universidad Militar, por ejemplo, tiene dentro del territorio un campus inmenso, está trabajando con la Universidad de Guadalajara en este tipo de cosas. Este ejemplo lo pongo para mirarlo del tema de intermunicipalización nuevamente y abriendo un poquito el espacio a lo que vamos en más adelante a ver, y es cómo no solo nos interrelacionamos con nuestra metrópoli y con nuestros municipios, sino con otros países en un mundo globalizado que, aunque la pandemia detuvo un poco esa globalización, hoy en día todos necesitamos de todos. Todos los países necesitamos trabajar articuladamente. Las universidades en todas partes del mundo necesitamos trabajar articuladamente. Las empresas en todas partes del mundo necesitan hacerlo. Entonces, yo creo que cierro ahí con ese tema. Trabajamos de la mano el marketing territorial y trabajamos la marca territorial con un objetivo, y es: esta es la tierra y es el departamento y es la región del progreso indiscutible en el país, y eso es en lo que estamos trabajando. Gracias, Nelson. Qué importante es identificar que este trabajo de marketing territorial y más allá del marketing territorial no es un trabajo nuevo, sino que es un trabajo que lleva en algunos espacios décadas inclusive, lo cual de alguna manera nos sitúa en la importancia de abordar estas temáticas, ¿no? O sea, de identificar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué tanto puede ser para otra realidad un elemento a seguir y sobre todo, ¿no? De resaltar este asunto de la importancia de las proyecciones, ¿no? De pronto a veces las proyecciones transitan en remuneraciones, como tú bien lo comentabas hace un momento. Y bueno, el desarrollo no nada más impacta al sector público, sino a toda la región. Entonces, creo que para cerrar, digamos, esta pregunta, sí me quedaría con estos elementos, ¿no? Este concepto que va más allá, que nos propone RAI de esta atractividad territorial, esta visión de vocacionamiento que se materializa con la identidad local y la proyección de la del propio territorio, que es el caso que nos comentaba Nanyuki de la marca Guadalajara, Guadalajara, e identificar la necesidad, digamos, de colocar esta visión de marketing más allá de y ubicarla en esta proyección de, como tú lo decías, Nelson, de progreso, de desarrollo, ¿sí? Que implica otros elementos importantes, puntuales, y que también implica una proyección temporal importante.
¿no? Entonces, sobre esta lógica, creo que ya hemos abordado algunos elementos, pero sí me gustaría, si hay algunos tópicos que todavía podamos especificar, digamos, con relación a estas visiones conceptuales, en el caso específico, en sus casos específicos, desde el caso de Ray, desde la visión más académica, desde su experiencia también como consultor, ¿cómo podremos vincular estos conceptos con la proyección internacional de los territorios? Si hay algo más que podamos abonar al respecto. Retomamos, Ray. Gracias. Sí, y sobre ese tema me gustaría hacer un paréntesis súper importante, que lo que comentaba Nelson, de que a veces no se reconoce la importancia de las marcas territoriales o cuál es el impacto. Yo creo que por dos temas muy importantes. Por un lado, desde el lado de la academia, no hemos sabido crear indicadores para medir este tipo de impactos, pero también creo que del parte de la iniciativa privada local, del sector público local, de generar la debida memoria, la documentación, la generación de información para luego poder hacer esa medición, y que creo que eso sería una forma también de trabajo multiactor o diálogo multiactor que sería importante. Con respecto a la pregunta que nos comentas, Viviana, yo plantearía, y aquí al menos en los estudios y en lo que yo he trabajado, yo siempre he dicho, ¿para qué sirve esta atractividad territorial para los territorios, en este caso para su inserción internacional? Yo identifico obviamente tanto a nivel externo como interno. Primero, a nivel exterior, nos permite desarrollar más de los mecanismos de proyección internacional que puedan tener las ciudades. Ahorita voy a centrarme más en ello en mi siguiente idea. También es un elemento que constituye, ¿sí?, o que es parte de lo que conocemos como una ciudad modelo, porque al final de cuentas, cuando una ciudad modelo es reconocida a nivel internacional, gracias a toda la capacidad de difusión y promoción de ese modelo de ciudad como tal, también da una visibilidad de la ciudad, que es súper importante, y bueno, pues lo que ya se ha ido hablando, la atracción de inversores, turistas, profesionales calificados, etcétera. Pero por lo general, algo que se había descuidado era cuáles son los beneficios a nivel interno de las marcas territoriales, ¿no? O de esta idea de la atractividad territorial. Primero, una identidad ciudadana. La gente, la gente que vive ahí se apropia de su lugar, o sea, se siente identificada, y que a final de cuentas eso permite, pues, un gran compromiso hacia, obviamente, como utilizando la palabra de Nelson, hacia el progreso de su ciudad, ¿no?, o de su municipio, de su territorio. También genera el posicionamiento de instituciones educativas y generación de capital intelectual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ese territorio realmente se convierte en un referente, pongamos en términos educativos o culturales, bueno, pues señal de que sus universidades están generando la capacidad, o en este caso el caldo de cultivo, para realmente ser una ciudad muy, muy importante en esos temas. También la mejora de los servicios. En este caso, pues si tú quieres atraer turismo, talento humano, inversiones, pues necesitas la mejora de tus servicios públicos, ¿no? Desde la accesibilidad, el poder llegar a ese lugar, transporte público, obra pública, espacio público. Entonces, creo que en su momento también tienes que trabajar en eso. Y también la revalorización de la iniciativa privada local. Al final de cuentas, pues no tenemos que olvidar de que, pues, el flujo financiero, el flujo económico, pues es lo que genera toda esta dinámica. Entonces, la iniciativa privada local se identifique con la marca, pues también genera lo que podríamos luego hablar como asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, creo que eso permite también una dinámica de trabajo muy, muy importante. Y con respecto, y me voy a centrar en el tema de mecanismos de proyección exterior, yo creo que la atractividad territorial es un nivel de inserción de las ciudades, ¿no? O sea, yo al menos y aquí disculpen que diga yo, en un estudio que he hecho, que pues ahora sí que los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a estudiar
cuáles son las formas en que una ciudad se puede internacionalizar, pues he identificado varias, ¿no? Obviamente las que conocemos, las que fueron muy reconocidas hace muchos años, las actividades paradiplomáticas, que bueno, pues ahora sí que la actividad más famosa o más ubicable son los hermanamientos, también las asociaciones de ciudades, donde aquí entra este fenómeno de las intermunicipalidades. Yo estas dos formas, los conozco como proyección externa, ¿no? Porque al final de cuentas, si ya hay una relación fuera de su jurisdicción, ya podemos hablar de exterior, no pensando en internacional, sino hacia afuera de su jurisdicción. En otro segundo momento, en la presencia internacional, a través de la cooperación ciudad-ciudad, pero que pues está dentro de este marco global que conocemos como cooperación internacional descentralizada, donde está la cooperación transfronteriza, la cooperación triangular, los paternariados, etcétera, ¿no? La cooperación sur-sur, la cooperación norte-sur, etcétera, ¿no? Pero también las redes y ciudades y alianzas formales, donde a final de cuentas, al ser temáticas o multitemáticas, se empiezan a relacionar y a trabajar en red para, pues, difundir su know-how, ¿no? Entonces, yo aquí le llamo presencia internacional. Y bueno, el tema que nos lleva el día de hoy o lo que estamos discutiendo, pues es el día de la atractividad territorial, donde pues ya les había adelantado que la mercadotecnia de ciudades, la competitividad, el hospedaje de eventos, el desarrollo endógeno, pues también son formas de inserción internacional, porque al final de cuentas tú estás proyectando ahora sí a manera hacia afuera y hacia el nivel internacional o global, pues qué es capaz tu territorio de hacer, ¿no? Y a nivel de turismo, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel competitivo, ¿no? Entonces, eso creo que es un elemento muy importante que habría que identificar, o al menos yo he tratado de ligar que la atractividad territorial puede considerarse como un nivel propio de inserción de las ciudades. Y por último, el nivel más complejo, que es el reconocimiento global, donde, pues, ciudades, modelo, que es como el nivel que yo planteo, que es el nivel más complejo. ¿Por qué? Porque a través de una buena política pública, la que quieran, movilidad, renovación urbana, educativa, medioambiental, técnica, es tan buena su política pública que su ciudadanía la reconoce como una buena política pública, su gobierno la reconoce como una buena política pública, organismos internacionales la conocen como una buena práctica y otras instancias, ya sean gubernamentales o privadas, otras ciudades, otros gobiernos nacionales o otros organismos intergubernamentales, les dan premios, galardones, etcétera. Aquí al menos para mencionar un caso colombiano, Medellín, que ganó el premio Lee Kuan Yew Prize de Singapur, bueno, pues fue un reconocimiento hacia la buena práctica de generación de tejido social a través de la renovación urbana, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar a trabajar en cada uno de estos momentos. Yo sí creo que cada municipio, por más pequeño que sea, tiene la capacidad de internacionalizarse. Obviamente, no en todos los niveles, pero sí tiene la capacidad de hacerlo. Y creo que esta es una invitación, motivación a los gobiernos, ¿no? De que pueden hacerlo sin necesidad de buscar nuevas estrategias. Y entre ellas, yo creo que la atractividad territorial, la marca ciudad, es un elemento muy importante para desarrollar y poder insertarse en el medio internacional. Gracias, Ray. Creo que con esta respuesta nos acaba de, digamos, de generar esta asociación en término conceptual, pero creo que nos quedamos, y es importante, digo, porque lo vamos a escuchar seguramente de Nanyuki, de Nelson, estos niveles de inserción en el medio internacional, que nos permite también ubicar esta parte de vinculación que existe entre esta idea original de buscar la proyección, pero centrada en elementos locales muy, muy, muy particulares, ¿no? Entonces, me gustaría que Nanyuki retomara la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues,
Si bien es cierto que existen diferentes mecanismos de proyección internacional para una ciudad, pues definitivamente la atractividad territorial o marketing territorial o la creación de una marca ciudad es uno de ellos. Y qué mejor que vincularlo con un proceso de colaboración con otros municipios o con ciudades aledañas o que sea parte de un proceso de metropolización. Es decir, en el caso de Guadalajara, antes de la creación de la marca, los municipios, cada quien por su lado, estaba intentando promocionarse, ¿no? Promocionar su ciudad, identificaban su vocacionamiento, pues hacían estrategias de comunicación, intentando pues atraer ya sea turismo, inversión, etcétera. Sin embargo, pues creo que la estrategia o el hecho de presentar una estrategia de colaboración o que incluya la participación de otras ciudades y otros municipios nos ayuda a presentarnos de una manera más fortalecida hacia afuera. Es decir, ya no es un esfuerzo independiente de un municipio que con sus recursos está intentando promocionarse, sino que ya estamos sumando a varias ciudades, a varios municipios, ideas diferentes, recursos distintos, elementos distintos. Entonces, esto nos permite promocionarnos de una manera más fortalecida, ¿no? Que de hecho, en 2016, hace 4 años, cuando se creó la marca Ciudad, yo creo que fue la visión que tuvieron los representantes del gobierno en aquel momento, es decir, en vez de hacer un esfuerzo unitario, pues hago un esfuerzo de colaboración con todos y nos presentamos como una sola marca, ¿no? Como una marca Ciudad. Entonces, me parece importante como lograr estos procesos de promoción de la ciudad, de colaboración con otros municipios, de metropolización, para poder presentarnos hacia afuera con nuestras fortalezas. Pero también me parece, y además me parece que son procesos o elementos necesarios. Es decir, si nuestra proyección o si nuestro vocacionamiento, nuestra proyección hacia el exterior va a estar enfocada en un determinado aspecto, tiene que haber también hacia el interior un backup, ¿no? O sea, un contenido que no sea solamente la imagen, la presentación, sino que hacia adentro realmente, al momento de que alguien venga aquí a invertir, a estudiar algún evento, a vivir, a hacer turismo, cuando alguien venga aquí diga, realmente lo que me están presentando existe. O sea, realmente existe esa vinculación hacia adentro, realmente existe ese desarrollo de infraestructura que permite que venga o que el turismo se pueda mover aquí, realmente existen pues los puntos turísticos, son seguros, hay mantenimiento, los espacios son agradables. O sea, realmente si voy a hacer turismo o si voy a algún evento, existe movilidad para llegar al evento, hay seguridad, me voy a sentir tranquilo de poder ir a un evento aquí. Entonces, también obliga a una colaboración entre los municipios interna, ¿no? O sea, o sobre todo a que haya un respaldo de que lo que presentamos realmente sea, ¿no? Realmente exista. Y esta y obliga a una colaboración intermunicipal en muchísimos sentidos, ¿no? Desde planeación urbana, desde infraestructura, desde seguridad metropolitana. Entonces, implica muchísimas cosas, una gran colaboración entre los municipios. Entonces, me parece que son procesos necesarios. Si bien la atractividad territorial no es el único elemento de proyección internacional, sí me parece muy necesario que, si queremos hacer una proyección internacional de nuestra ciudad, al interior existan todos estos procesos de colaboración entre los municipios, entre los gobiernos y entre diferentes sectores económicos de la ciudad. Por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo de hace unos días, el lunes, si mal no recuerdo, se presentó en la ciudad el Plan de Acción Climático Metropolitano, que es
los 9 municipios del área metropolitana junto con el gobierno del estado llevan ya varios meses, si es que quizá más de un año, trabajando en este plan de acción, y es un plan de acción coordinado entre el gobierno del estado y los 9 municipios, y pues para nosotros es un elemento, si nosotros queremos presentar a una ciudad, a la ciudad, como un espacio comprometido con el medio ambiente, tenemos el respaldo porque hay un proyecto de acción climática donde están los 9 municipios involucrados y hay un compromiso de que todos van a enfocar sus proyectos bajo estos lineamientos. Entonces, me parece un ejemplo adecuado de que si debemos presentar o si nos presentamos de determinada manera hacia el exterior, debe haber un respaldo hacia el interior de que realmente somos lo que estamos presentando, ¿no? De que este vocacionamiento es real y que las personas que vengan a visitar la ciudad o que incluso las personas que viven en la ciudad pueden decir realmente hay una correlación, ¿no? O sea, entre lo que estamos presentando y entre lo que vivimos en el día a día aquí en la ciudad. Entonces, hasta ahí me gustaría dejar mi participación. Gracias, Nanyuki. Qué interesante es vincular las actividades que están realizando en los diferentes espacios y sobre todo esta idea que creo que ahora se cubre un poco lo que ya nos comentaba a Nelson en su intervención anterior con relación a cómo de pronto se le pide más a la expectativa de la proyección de un territorio y cómo estos elementos identitarios van más allá de solo que te sientas afín a un espacio, sino de todos los elementos que comprenden esta afinidad y que va desde los que están fuera hasta los que viven en el territorio, ¿no? Entonces, creo que esto nos muestra también claramente estas iniciativas en la búsqueda de una proyección local, a pesar de que sean procesos también con búsqueda internacional, cómo inciden directamente en el espacio, ¿no? En donde se desarrollan. Nelson, nos gustaría escuchar el caso de Cundinamarca. Gracias, Viviana. Yo aquí quisiera arrancar desde algo muy importante en lo que hacía Nayuki énfasis ahorita, y es, esto no puede ser el marketing territorial ni la marca territorial puede ser construido o potenciado a partir de una expectativa o de un imaginario, sino que, como lo decía ella, tiene que ser el reflejo de una realidad, ¿sí? Para evitar que precisamente las audiencias o los públicos, los socios, los aliados que estemos buscando, nuestros propios clientes, si lo vemos desde la perspectiva de marketing, se encuentren con un falso producto. Uno no puede vender algo para que la gente luego llegue a encontrarse con una cosa distinta. Creo que ahí mismo radica, ya para empezar a responder la pregunta, la importancia de relacionar el marketing territorial con la metropolización y con la intermunicipalidad, ¿sí? Vuelvo a retomar lo que venía haciéndoles énfasis anteriormente, y es, en un departamento con 116 municipios, si los 116 municipios no trabajan de manera articulada, en un departamento que rodea la metrópoli y la capital del país, somos la despensa alimenticia reconocida a nivel nacional de la capital y del país, donde el centro de negocios es la capital, que es Bogotá, que está rodeada por nuestro territorio. Si no trabajamos articuladamente, si los proyectos no se generan desde la dirección y desde la planeación de manera articulada, sería imposible decir que Cundinamarca o que el departamento o que nosotros podríamos hacer realidad el concepto de marketing territorial o la proyección o el reflejo que queremos presentar, ¿sí? ¿Por dónde llegan los visitantes internacionales a Cundinamarca? Llegan por el aeropuerto de Bogotá, se desplazan por nuestras carreteras, pero si quieren llegar a alguno de nuestros municipios, llegan por ahí, ¿sí? Las grandes cadenas hoteleras están instaladas allá y en otras partes nuestras, pero digamos, nosotros necesitamos de que esa presentación de Bogotá y esa seguridad en Bogotá y esa estabilidad en Bogotá sea buena para que nuestro territorio prospere, ¿sí? Un territorio, lo que les decía, con flores, con panela, con destinos turísticos, con clústeres empresariales,
con plataformas multimodales de transporte, que circulan por nuestro territorio y todo, necesita que cada uno de los eslabones de la cadena funcione perfectamente. Una carga que atraviesa el país y que pasa por nuestras carreteras va a pasar por cada uno de los municipios nuestros. Si no estamos articulados con la nación, si no estamos articulados entre los municipios y de todo, todo falla. Entonces, digamos que son procesos que obligatoriamente todos tenemos que partir de la cooperación, tenemos que trabajar del partido mutuo. Es algo que hoy a nivel mundial ya hoy está cobrando relevancia. Y aquí quiero cerrar con el ejemplo para el segundo enfoque de la pregunta, y es si esto tiene importancia y relación con la internacionalización. Claro que la tiene. Y aquí quiero desapegarme otra vez un poquito del amor por mi departamento y por el territorio para irme a Estados Unidos. ¿Cómo se posicionó Estados Unidos en algún momento? Esa era la tierra de las oportunidades. Ser la tierra de las oportunidades le permitió a Estados Unidos recoger talento a nivel internacional. Los grandes científicos llegaban allá buscando oportunidades, los grandes empresarios llegaban allá buscando oportunidades, los artistas, los cantantes, quien quería generar mejores ingresos para sus familias en Latinoamérica, tenemos que ser sinceros con eso, iban allá buscando oportunidades, ¿sí? Y así crecieron y se consolidaron en una época bajo esa proyección que hicieron y un sin quererlo hacer marketing territorial. Crearon a Superman, crearon las grandes compañías, hicieron de eso. Un gran enfoque y les permitió por mucho tiempo hacerlo internacionalmente, sumando talento latinoamericano, sumando talento europeo, occidental, y lo recogieron y lo aunaron. Eso era una suma de fuerzas. Ya con el tiempo se fueron aislando y aislando hasta puntos en los que hoy nuevamente ellos se cuestionan qué tienen que hacer al interior del país. Nosotros, para retomar y cerrar, ¿por qué para nosotros es importante la internacionalización? Nosotros queremos ser la tierra, y gracias al liderazgo del gobernador Nicolás García, estamos siendo la tierra del progreso. Este departamento es la tierra del progreso. Necesitamos venderlo no solo a nivel local y a nivel nacional, nosotros necesitamos venderlo a nivel internacional. Las grandes compañías de tecnología en el mundo tienen que ver que acá hay progreso y que ese progreso les permite ser al departamento punta de lanza hacia Sudamérica y hacia Latinoamérica. Quien tenga recursos de inversión en el mundo tiene que ver hoy en nuestro territorio una región donde puede traer esos recursos, puede instalar sus empresas acá, puede instalar sus compañías acá y lo puede hacer. Quien quiera viajar en el mundo a conocer otras culturas, a conocer otros territorios, a conocer otros climas, a conocer otros paisajes, tiene que ver a nivel internacional en nosotros una tierra de progreso que no solo le va a permitir, como decía Nayuki, venir a conocer ese territorio, sino que lo va a poder hacer de manera segura. Y seguro no solo en cuanto a que no va a haber un robo o un atraco, sino de manera segura en que tiene todas las condiciones de salud. Hoy nosotros estamos emprendiendo, insisto, con el liderazgo del gobernador Nicolás García, una gran tarea de reactivación. El turismo es fundamental en esa tarea de reactivación. Turismo local de Bogotá y los municipios entre ellos y del país hacia afuera llegando acá. Entonces, es absolutamente necesario de una parte que sea el reflejo real de lo que se está haciendo y de otra que nos internacionalicemos. No, uno no puede aislarse hoy en el mundo, ni los 116 municipios pueden aislarse entre ellos. Ni como departamento nos podemos aislar de la metrópoli, ni como región, la región que progrese, la región del progreso, podemos aislarnos del mundo. Entonces necesitamos trabajar con otras partes del mundo y necesitamos vendernos ante otras partes del mundo partiendo, y hago el énfasis nuevamente, de una realidad. O sea, todo tiene que estar cimentado en planeación y procesos que sean absolutamente reales, atributos y condiciones reales en el territorio. Nelson, pues creo que nos dejaste muy claro que la marca tiene que ser un reflejo más allá de la realidad con todos estos, con todos estos elementos que tú nos acabas de abordar y cómo la importancia de vincular también o de interrelacionarse, ¿no? En el caso específico de Cundinamarca, pues con la metrópoli, ¿no? Cómo hay esta relación directa que al final genera todo este tipo de dinámicas o colabora, apoya, forma parte de todas estas dinámicas que ustedes desarrollan. Bueno, pues para, digamos, cerrar esta primera ronda de preguntas y después irnos un poco a las preguntas del público que están bastante interesados con las intervenciones,
Retomaríamos entonces esta idea de cuáles son estas áreas de oportunidad hacia las que se enfrentan los territorios que deciden incursionar en estos procesos de los que hemos estado hablando en estas últimas preguntas. Y creo que esa parte viene a formar como un elemento importante en términos de los territorios que nos están escuchando y que pueden, o están empezando, o tienen la intención, o no saben de qué se trata todo esto, y que pueden ver una potencialidad en sus propios espacios. Retomamos en el mismo orden, Ray. Ok, yo súper de acuerdo con lo que comentan. Yo sí soy de la escuela que las marcas territoriales no son aspiracionales. O sea, a final de cuentas son de la experiencia y de la percepción. Entonces, tanto la experiencia y la percepción solo se identifican si existe algo, ¿no? En este caso, si hay planeación, si hay en su momento ya cosas muy concretas, un atractivo como tal, una universidad de alto nivel. O sea, sí es importante que cuando creamos, y luego cuando creamos nuestra misma narrativa en nuestra marca, no es decir lo que queremos ser, ¿no? Sino lo que ya somos, y por eso somos capaces de invitarlos a localizarse, a estudiar, a invertir, a viajar, a conocer. Entonces, creo que ese es un elemento muy, muy, muy importante, y que bueno, pues, qué bueno que los practitioners son los que lo dicen y no necesariamente el académico en turno, ¿no? Entonces, creo que es algo que es muy importante de retomar. Y yo me gustaría contarles un ejemplo a través de, y un poco retomando la pregunta que nos hace Viviana, ¿cuáles son como las, algunos retos o lo que, yo lo primero que comentaría en temas de intermunicipalidad es que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque a pesar de que podrían ser municipios vecinos, pues a veces hay esa, y vuelvo a lo que, con lo que comencé en la sesión, esta idea de competencia a veces sí nos nubla nuestra visión de crecer un poco más, ¿no? Entonces yo creo que cuando quitamos esta idea o este antifaz de que pues mi municipio aledaño se va a quedar con todo, porque bueno, pues con todo lo que yo hago, pues creo que hay que empezar a quitarlo. Y bueno, ya que yo pongo un ejemplo muy emblemático, al menos para México, para Jalisco y para Nayarit, que es la intermunicipalidad de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, que por sí solas son dos marcas o dos territorios muy potentes a nivel turismo, ¿no? Al final de cuentas, este lugar, junto con Cancún y Los Cabos, se equiparan en turismo, ¿no? Entonces, realmente es un lugar que ha trabajado gracias a un proyecto intermunicipal centrado en la atractividad territorial enfocado en el turismo, ¿no? Entonces, ahí es un poco el camino que les quiero plantear. Es un territorio donde Puerto Vallarta pues tiene un aeropuerto internacional, Riviera Nayarit tiene un resort muy importante, donde hay, bueno, pues muchas de las playas más icónicas de México, hay identidad en cada una de las ciudades, o a final de cuentas fueron territorios puente o puertos que fomentaron la economía del territorio hace tiempo, ¿no? Entonces creo que es una dinámica muy interesante, y donde ellos, desde el 2010, 2012, se han centrado en crear esta intermunicipalidad, comentándoles en el tema del turismo, y bueno, han desarrollado varias cosas, y con esto vuelvo a lo que comentaba de percepción y experiencia, ¿no? Han desarrollado galas, en este caso la gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, donde invitan al empresariado, al sector turístico hotelero del Pacífico mexicano, para que obviamente se cuenten las experiencias y dinamicen y cuenten su expertise, su know-how de cómo generar más, en este caso, turismo, ¿no? Y obviamente trabajar en conjunto, ¿no? También han hospedado como tal a uno de los eventos más importantes que tiene México en materia turística, que fue el Tianguis Turístico en México, como lo que es el Fitur en Madrid, pero obviamente un poco más acotado, ¿no? Entonces, un poco la intermunicipalidad, y aquí me tomo las ideas de Santín del Río,
que a final de cuentas impulsa el desarrollo institucional, social y económico del municipio o de los municipios que a final de trabajen, genera un mecanismo horizontal de coordinación, ¿sí? Genera una descentralización horizontal, que es algo muy interesante en esta época. Obviamente adquieren hábitos de rendición de cuentas, porque obviamente todo el recurso que les llega, en este caso, como también fue financiado por lo que ya el extinto Consejo de Promoción Turística de México, bueno, pues tenían que realmente rendir cuentas de cuánto se estaba gastando en la promoción con base en esta intermunicipalidad, ¿no? Obviamente potencia un uso más racional y estratégico de los recursos financieros, que sabemos que son escasos, permite valorizar los territorios, favoreciendo su desarrollo, así como las iniciativas locales, lo que les comentaba, trabajar en sus servicios públicos. Esto ha permitido también lo que ha hecho Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Y bueno, la cooperación intermunicipal refuerza la titularidad de las funciones que le corresponden al municipio hacer de carácter voluntario, flexible y autoorganizativo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, y con esto voy a terminar, es muy importante los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés son fundamentales en el trabajo de marcas territoriales o de atractividad territorial. ¿Por qué? Porque cada uno, desde su trinchera, pues tiene la expertise y sabe dónde impactar. Entonces, yo creo que es uno de los primeros retos que habría que, bueno, el segundo, primero es quitar la nube de competencia entre los municipios. El segundo es esta idea del diálogo multiactor, del trabajo entre los stakeholders, ¿no? La iniciativa privada local, las universidades, la sociedad civil organizada, el sector público. Un poco lo que comentaba Nanyuki con la Mesa de Coordinación Metropolitana de la Marca Guadalajara-Guadalajara, donde están integrados estos entes, o también lo que comentaba Nelson, de que para final de cuentas, para poderse organizar con los distintos municipios de Cundinamarca, pues tienen que también estar a la par con las universidades, su iniciativa privada local y la sociedad civil organizada. Entonces, con estas dos ideas, al menos, y con esto voy a cerrar. En el 2015, el que era el director general de Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit decía: la promoción que hacemos de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta tiene en las agencias de viajes y en los medios de comunicación a sus principales aliados para que las acciones emprendidas tengan continuidad y finalmente cumplan los objetivos. Es decir, ellos decían: no vamos diferentes, o sea, al mercado hacia afuera no vamos como Riviera Nayarit o como Puerto Vallarta, vamos en conjunto como Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Y pensando en esta época pandémica, ¿no? Dice, en fecha reciente, Sectur, ¿no? La Secretaría de Turismo Federal lanzó una estrategia de promoción digital con un recurso de 150 millones de pesos para promover México, ¿no? Comportan estas oficinas de visitantes y convenciones de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, ¿sí? Quienes se dedican a realizar esta promoción dicen que 150 millones son recursos insuficientes para la promoción de nuestra región, ¿no? Sectur pidió a los estados y fideicomisos regionales que destinen una parte de su presupuesto en promoción digital. En el caso de Bahía de Banderas, donde se ubica todo lo que es la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, se encuentra con un presupuesto muy limitado, ya que al no recibir turismo en el destino, tampoco están recibiendo recursos para la promoción, asociación y en este caso la Asociación de Empresarios de Punta Mita y Riviera Nayarit fueron los que hicieron este statement. Aquí lo que quiero que vean es que van en conjunto, ¿no? Y a final de cuentas, tanto para lo positivo, para lo negativo, van en conjunto. Entonces creo que cuando uno comunica hacia afuera también tendrían que ir en conjunto. Entonces, es otra de las motivaciones, retos que tendría que hacerse en trabajos intermunicipales o metropolitanos, donde pues puedan trabajar un poco más en esto. Entonces, yo hasta aquí lo dejaría, aunque bueno, yo creo que en la sesión de preguntas y respuestas podríamos atender más a ciertos cuestionamientos. Gracias, Ray. Creo que áreas de oportunidad van a existir siempre. Entonces, creo que estos dos elementos los podemos, digamos, poner ahora en la mesa y sumarle lo que vaya a considerar Nanyuki Nelson, ¿no? La cohesión municipal que pronto se necesita, ¿sí?
a veces la competitividad es difícil, identificarse es una cosa y otra cosa es en el momento de la acción y la operación, ¿no? Y creo que es importante destacar este asunto. Y el segundo es quiénes están involucrados con, ¿no? En este caso, haciendo referencia a los grupos de interés, ¿no? Ya nos lo han mencionado en ambos casos que tenemos aquí presentes, la importancia de estos grupos de interés, cómo se vinculan y cómo esto hace que se desarrolle, que se defina inclusive y que se planee una estrategia de marketing territorial, de proyección internacional. Te escuchamos, Nanyuki. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que áreas de oportunidad hay muchas, incluso cuando ya una marca está posicionada, ¿no? Entonces, pero enfocándonos en las áreas de oportunidad para alguien que desea incursionar en estos procesos, yo diría que lo más importante es estar dispuesto a la colaboración y que exista una voluntad política de hacer las cosas. Es decir, siempre que se trabaja en equipo, yo creo que es una gran fortaleza sumar aliados y sumar diferentes habilidades o diferentes recursos, pero también implica ceder ciertas cosas y considerar necesidades de los otros aliados además de las tuyas, ¿no? Entonces, la colaboración es un proceso muy interesante, es un proceso de que refuerzas algunas áreas, pero también tienes que ceder en otras. Sin embargo, y hablando de la experiencia de la marca ciudad, Guadalajara, yo podría decir que definitivamente pues, la experiencia de colaborar ha sido muchísimo más positiva que si cada municipio estuviera trabajando por su cuenta. Sin embargo, otro aspecto que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que decía Ray hace un momento es la socialización con los demás actores. Es decir, creo que es muy difícil presentar un proyecto, presentar una idea, generar una marca y decirle a los demás, aquí está, por favor, promociónela. Los demás tendrían que entenderla, tendrían que aceptarla, tendría que haber como todo un proceso. Entonces, lo que yo recomendaría, si alguien apenas va a incursionar como en estos procesos, es que existe una socialización desde el origen. Es decir, y tratar de tomar en cuenta los aspectos de cada sector que se está sumando, ¿no? Creo que es muy importante identificar como los liderazgos e ir socializando nuestro proyecto, nuestra idea de marca ciudad con ellos desde el origen, de tal manera que cuando se cree, cuando ya esté establecida, todas las partes involucradas hayan sido parte del proceso y la sientan como suya, es decir, sientan que formaron parte, que opinaron, que sus consideraciones, que sus necesidades fueron tomadas en cuenta. Entonces, creo que la socialización durante el proceso es muy importante y muy necesaria, o por lo menos nos va a ayudar a que al momento de presentar una marca ciudad o una estrategia de promoción de la ciudad, hay una mayor aceptación y que la promoción o la difusión se dé natural, incluso entre estos liderazgos, ¿no? Entonces, me parece es un punto importante a considerar, es una estrategia que se hizo aquí desde origen y eso ayudó a que los municipios pues, se sintieran parte de, o sea, no fue una estrategia de Guadalajara que presentó su marca ciudad y les dijo a los demás, súmense, sino que desde el origen fue, a ver, queremos hacer esta propuesta, se empezó a trabajar, se diseñó la imagen de la marca ciudad de Guadalajara y se presentó junto con todos los representantes municipales en aquel momento y con empresarios, representantes de cámaras, de la sociedad civil, comunicadores, medios de comunicación, universidades, se presentó y se tomó en cuenta a todos. En particular, en la experiencia, ya enfocándome al ejemplo de la marca Ciudad Guadalajara, yo podría decir que, más bien quien ha vivido la ciudad, no sé, desde hace 20, 30 años ahora, definitivamente es una ciudad muy diferente.
se nota que haya una colaboración intermunicipal, y esto lo quiero presentar como un caso de éxito, de que si alguien está como dudando o no participar en estos procesos, realmente creo que trae más beneficios para todos. Y nuestra ciudad es una ciudad que ahora ya tiene planes estratégicos de desarrollo, o sea, ya no de cada municipio, sino que es un plan metropolitano. Ya hay investigaciones, ya tenemos un atlas de riesgo de toda el área metropolitana, no nada más de un municipio. La construcción de la infraestructura pues ya ha sido de manera coordinada, o sea, nuestro periférico cruza por varios municipios, entonces no es como que cada quien, anteriormente teníamos una parte muy bien, con buen mantenimiento, y después cruzabas al otro municipio y ya estaba lleno de baches, entonces ahorita ya hay una planeación y hay una coordinación en el desarrollo de la infraestructura. Hay un mayor profesionalismo en todos estos procesos, y esto implica, pues implica una gran voluntad política. O sea, creo que sí hay que decirlo, implica que hay una colaboración, implica estar dispuestos a ceder, e implica tener voluntad de hacer las cosas. Me parece que para quien desea incursionar en estos procesos tiene que tomar en cuenta a todas las partes involucradas y que el enfoque sí debe ser el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de dicha ciudad. Es decir, sí debe ser nuestro objetivo principal, nuestro objetivo particular, y a partir de ahí desarrollar todas las estrategias, todos los procesos necesarios para lograr que la ciudad crezca, pero que también ese crecimiento de la ciudad se vea reflejado en que las personas vivan mejor. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría mi participación. Gracias, Nayuki. El sumarle a lo que ya nos comentaba Ray en su intervención, el fortalecimiento, la colaboración, la voluntad política y la socialización adecuada a los actores que están involucrados, es algo, digamos, importante, particularmente de un espacio que intermunicipalmente, digamos, ha tenido que construir, ¿no? Como tú bien lo dices. Vamos a escuchar el caso de Nelson, ya para no tomar más tiempo y darles oportunidad a las preguntas del público que está en redes. Adelante, Nelson. Gracias, Viviana. Digamos que para abordar la respuesta, yo quisiera arrancar diciendo que oportunidades que genera el marketing territorial las hay todas y a todo nivel. Retos, dificultades, también los hay todos y a todo nivel. Mi recomendación es, la primera, no tenerle miedo. La segunda, asumirlo de manera importante. El proceso de marketing territorial no es un proceso de segundo ni de tercer nivel. El proceso de marketing territorial es un proceso que debe emprenderse desde la cabeza de la organización cualquiera que sea y desde la cabeza del gobierno cualquiera que éste sea. Hay que emprenderlo de manera sincera. Pero quisiera concentrarme en que la oportunidad más grande que tiene el marketing territorial es que es un proceso que exige. Es un proceso, el marketing territorial no solo vende desarrollo o vende capacidad de los territorios o algunos atributos particulares de los territorios. El marketing territorial es una estrategia que le exige a los territorios y les exige de manera unánime y le exige a cada uno de los actores de ese territorio. Bien lo decía Rey ahorita y lo explicábamos con Nanyuki en las experiencias ya puntuales. Si yo quiero vender un territorio o unas particularidades del territorio, todos los que están en ese territorio tienen que trabajar de manera mancomunada. La empresa privada, la academia, el campesino, el ciudadano, el gobierno, es un trabajo de absolutamente todos los actores. Si uno de los actores falla, la estrategia de marketing territorial se viene abajo. Si la empresa privada no responde a las expectativas de los clientes que vinieron buscando un producto en particular, la estrategia de marketing territorial fracasa. Si alguno de los gobiernos, ya que estamos hablando de intermunicipalidades de nuestros municipios, si alguno de los gobiernos no garantiza las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura, la estrategia de marketing territorial fracasa. Entonces, digamos que
Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis y una radiografía muy grande del territorio, de sus atributos, de sus cualidades, de sus productos, pero también de sus dificultades y de los problemas que tiene, y empezar a subsanarlos. Cuando tenemos eso, nos vamos a hacer la proyección, el reflejo, a mostrarlo localmente, a mostrarlo nacionalmente, a mostrarlo internacionalmente. Pero digamos que la oportunidad más grande que tiene el marketing territorial es ese, que es un proceso que exige en infraestructura, exige en seguridad, exige en vivienda, exige en salud, exige en condiciones tanto para los que habitan ahí como para los que llegan. E incluso la estrategia de marketing territorial es un proceso que le exige a quienes vienen como un público externo a hacer alguna incursión dentro de nuestro territorio. Vuelvo a retomar lo que hablamos en alguna de las preguntas pasadas. Frente a un escenario de pandemia mundial como en el que estamos, hoy nuestro marketing territorial no solo es vender nuestro territorio como el territorio más seguro, donde todos nos estamos cuidando, donde las curvas de contagio son de las menores que hay, donde nuestra capacidad de UCIs para atender a los enfermos es la más grande, sino que le exige también a los visitantes, bien sea que vengan por turismo, que vengan por negocios o que vengan a empezar a trabajar como el tema del tren de cercanías del Regiotram, del proyecto que les hablaba, les exige también que se comporten de acuerdo a las condiciones del territorio. Si este es un territorio que dentro de nuestra estrategia de marketing territorial la proyectamos como la estamos proyectando, progreso asociado a transparencia, a lucha contra la corrupción, a lucha contra la delincuencia, le exige también a quienes vengan que se comporten de la misma manera. Un extranjero que viene a invertir en el país sabe que aquí hay las condiciones de corrupción y que no puede ir en contravía de esas condiciones que nosotros estamos brindando. Quien viene al país no viene a cometer actos delictivos, porque nosotros estamos proyectando una estrategia de marketing territorial venta, de venta del territorio desde la perspectiva de que hay el recurso humano en fuerzas de policía y fuerzas militares que garantizan esa seguridad. Entonces tampoco viene buscando seguridad, pero también quienes no quieran venir a hacerlo, evitan venir a hacerlo porque saben de lo que estamos haciendo. Entonces esa es como mi cierre, es como ese básicamente, y es oportunidades todas a todo nivel, aprovéchenlas, vincúlense a la cabeza del gobierno o al cabeza de la entidad en la que están y utilicen el marketing territorial no solo para vender su territorio, sino para exigirle a todo el territorio, a sus mismos colegas en el gobierno y a los demás territorios y a los demás socios, la empresa privada, el sector privado, la academia y todo, que colaboren con esa estrategia de marketing territorial en Cundinamarca. Lo hemos hecho muy bien. Yo admiro muchísimo el trabajo que viene desarrollando la doctora Marcela Machado, la secretaria de Asuntos Internacionales, porque yo digo sin temor alguno que ella lidera una campaña muy grande y es quien le exige a todas las secretarías y a todos, oye, estamos vendiendo y estamos proyectando una imagen del territorio y estamos haciendo algo, pero ustedes no nos pueden llevar a engaños, tienen que cumplir con lo que están diciendo que lo están haciendo. Entonces, mi recomendación a los demás es háganlo así, mírenlo, empréndanlo, no solo desde la perspectiva de que pueden vender un territorio, sino de que pueden generar desarrollo al interior de su territorio y que pueden ejercer un liderazgo grande a todo nivel, pidiéndole a la gente que cumpla con lo que ustedes están ofreciendo y lo que quieren proyectar a futuro también ofrecer. Gracias, Nelson. Creo que quedó muy claro este asunto de la exigencia hacia el territorio, pero creo que retomaría también un elemento importante que abordaste, que es el reconocimiento del propio territorio. O sea, el identificar realmente esta radiografía de fortalezas y debilidades, digamos, del mismo territorio y solventarlas, ¿no? O sea, no solo es conocer lo que no, lo que, de lo que careces, sino buscar solventar esto de lo que careces para entonces poder tener más áreas de oportunidad en esta estrategia de proyección hacia el exterior, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a las preguntas. Ya estamos un poquito cortos en tiempo, pero vamos a retomar. Hay varias preguntas del público. Vamos a retomar algunas que nos puedan ayudar a resolver. Ahora sí que les pediré una respuesta concreta en un minuto para poder abordar la mayoría de las preguntas. Hay algunas muy puntuales, hay otras que ya se han comentado aquí en la discusión y bueno, retomaré los asuntos que quizás sea importante puntualizar, ¿no? Una de las preguntas que aparecen del público es para los casos, me imagino específicamente el caso de la marca Guadalajara y Guadalajara y de Cundinamarca,
Preguntan que cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado en la comunidad. Dice, con relación a los cambios, me imagino que tiene que ver con relación a la incorporación de estas estrategias. Si les parece, comenzamos al revés con Nelson. Disculpa, Viviana, ¿podría repetirme la pregunta? Dice, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se les han presentado con la comunidad? O sea, al aplicar estas estrategias con la comunidad, ¿cuáles han sido las principales dificultades? Ok, digamos que parto de la última respuesta que dimos y es ese nivel de exigencia propio que genera la estrategia de marketing territorial. Entonces, como les explicaba, el marketing territorial como estrategia exige que todos los actores se comprometan al 100% y participen del tema al 100%. Muchas veces, no generalizo, pero muchas veces la comunidad espera que se entregue todo de manera fácil y que toda la responsabilidad esté dentro del gobierno, ¿sí? Digamos que como sociedad tenemos que entender que todos somos partícipes de las soluciones. Entonces, cuando estamos vendiendo un territorio como un territorio turístico, quienes están dentro de ese territorio que estamos vendiendo tienen que participar como tal, ¿sí? Tienen que ser gente amable, tienen que ser gente servicial, tienen que garantizar que las calles están limpias, tienen que participar de otro tipo de procesos. Muchas veces hay incomodidad de la comunidad frente a ese tipo de cosas, pero una vez que empiezan a ver los beneficios y una vez que empiezan a y eso es lo más bonito del marketing territorial, una vez empiezan a conocerse entre los vecinos, y cuando hablo de vecinos no hablo de la casa de la derecha con el de la casa de izquierda, sino cuando la empresa de metalurgia empieza a conocerse con la universidad y la universidad empieza a conocerse con la alcaldía y la alcaldía empieza a conocerse con la Junta de Acción Comunal y como vecinos empiezan a ver que como sociedad cada uno de ellos tiene un papel fundamental y que así sea salir yo a la calle un día con una sonrisa a colaborar en una actividad comunitaria o que un ingreso que yo estoy dando o alguna cosa de esas participa, eso queda absolutamente solventado. O sea, que digamos que es un problema de choque inicial, pero una vez llegan los beneficios se resuelve rápidamente. Ese es como el principal inconveniente con la comunidad. La exigencia a la comunidad, así como la exigencia a cada uno del resto de actores, sector privado, sector público, a todos. Nanyuki. Sí. Bueno, más que como una dificultad, yo diría que ha sido un reto. O sea, no me parece que haya sido difícil, sino más bien encontrar la forma y la estrategia ha sido un reto, pero no una dificultad. Y es cómo lograr socializar la marca con las comunidades. Entonces, lo que nosotros, y sobre todo cómo presentar la visión y hacer ver a los demás que la idea de una o la implementación de una marca ciudad también les puede traer beneficios, porque a veces las personas, como bien decía Nelson, buscan un beneficio muy rápido, ¿no? O sea, si hacemos esto, quiero notarlo ya, mañana, en mi entorno, en mi bolsillo, en mi casa, en mi universidad, donde estemos. Entonces, el reto ha sido presentar la visión, hacerles ver que es un proceso, y nosotros lo que hemos empezado a hacer son talleres de socialización, talleres sectoriales, donde identificamos líderes de determinados sectores, hacemos un taller con ellos, presentamos la marca y generamos actividades o acciones en coordinación o de apoyo hacia ese sector. Entonces, lo hemos hecho con el sector de moda, diseño, con el sector de arte, más recientemente queremos hacerlo con gastronomía. Entonces, hemos identificado como líderes por sector. Los juntamos, hacemos un taller donde hablamos sobre la marca, pero también vemos qué necesidades tienen, qué proyectos tienen, cómo podemos sumar la marca, y ellos también nos han ayudado a hacer una promoción natural de la marca. Entonces, ha sido un reto, pero ha sido muy interesante y creo que lo estamos trabajando y aún, o sea, nos queda tiempo por hacerlo, nos quedan otros sectores, pero con los que los hemos hecho nos ha funcionado muy bien, porque no es solo el taller, sino que generamos acciones y que hacemos con ellos. Entonces, esa es la parte también, y el compromiso. O sea, si haces un taller y se queda ahí, pues volvemos a lo mismo.
Entonces, el hecho de seguir teniendo acciones, estrategias, actividades con ellos, pues nos ha funcionado muy bien y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Ray. Pues si gustas seguir con las otras preguntas y yo ya donde pueda trabajar. Abrir una pregunta general, que creo que los tres me pueden dar respuesta al respecto, y tiene que ver con, hay algunas otras que ya han resuelto en las intervenciones anteriores, entonces tiene que ver con esta idea de si faltan, dice por ahí, preguntan, si faltan carreras tecnológicas y más educación para capacitar a los habitantes en la construcción o en la generación de buenas prácticas de marketing territorial. O sea, en pocas palabras habla de si es necesaria fortalecer el asunto de la profesionalización. Bueno, pues dependiendo, o sea, y aquí vuelvo a algo que yo había discutido sobre el territorio. O sea, a veces, y creo que cuando hablamos de México, Colombia, pues que queramos o no, es algo etéreo, ¿no? O sea, hay que bajar a algo territorial. En este caso, pues me queda claro que puede ser que en algunos estados de México, entidades federativas o en algunas gobernaciones en Colombia, pues no haya tanta trabajo dentro de las universidades en la promoción de carreras tecnológicas, ingenierías, porque es probable que no necesite el territorio ese tipo de licenciaturas o de posgrados. O sea, me queda claro que todo lo necesitamos, pero es probable que para fines de proyección, de prosperidad del lugar, a la mera no lo necesitan. Yo le voy a poner un ejemplo. En México, tanto en Querétaro, Guadalajara. Guadalajara. Se escucha como eco. Sí. Perdón. Querétaro, Guadalajara, el mismo Monterrey, tienen un gran potencial en carreras de ingeniería, en mecatrónica, sistemas, computación, porque se están convirtiendo en territorios y en algunos casos reconocidos como el Silicon Valley mexicano, como el espacio aeronáutico o aeroespacial de México. Entonces, en esos lugares se ve muy fuerte, obviamente, la relación entre universidades, carreras de este tipo y en su momento la difusión o lo que se aspira el territorio a hacer. Entonces también depende mucho, porque me queda claro que en otras partes pueda haber carreras más centradas en el turismo, en el servicio al cliente, en la gastronomía, pues para potenciar temas de turismo. Entonces dependiendo mucho del territorio. Entonces generalizar así como que en México o en Colombia no hay demasiadas carreras, o bla, 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 creo que estamos erróneos. O sea, pero que a final de cuentas la capacidad del talento, de atraer talento, es también la capacidad de nuestras universidades de ser realmente receptoras y de nuestro territorio, de que ese talento pues pueda, que quiera invertir, que quiera desarrollar una idea, ¿no? Que a final de cuentas ahí la innovación social, las industrias creativas, las mismas industrias del software embebido, pues creo que son elementos que podrían potencializar la atracción de talento, ¿no? Yo creo que eso podría comentar yo en esa parte. ¿Alguien más tiene alguna intervención al respecto? Sí, nada más rápidamente, porque sé que queda poco tiempo y hay otras preguntas, pero a mí lo que me gustaría decir es que sí, que sí me gustaría ver más carreras, más educación, más profesionalización en torno al tema del marketing territorial, de la metropolización, de la proyección internacional de los territorios. Sobre todo porque me parece, en un futuro nos estamos dirigiendo, las ciudades están teniendo demasiado protagonismo y de hecho están siendo cada vez más grandes y en un futuro la mayor parte de la población vamos a estar viviendo en ciudades. Entonces, me parece, y las ciudades obviamente su crecimiento, su desarrollo implica esta interacción, esta intermunicipalidad, esta búsqueda de estrategias de promoción, esta definición de vocacionamiento, de competitividad. Entonces, me parece importante que desde ahora se vayan generando carreras, personas especializadas en estos procesos, ¿no? Para que no nos tomen con los dedos en la puerta de que ya las ciudades crecieron y necesitamos estas estrategias y no existe este backup o esta academia o esta profesionalización en torno al tema. Entonces, si a mí me preguntan, yo diría que sí,
que sí es necesario, que sí sería importante generar más carreras, más estudios, más investigación en torno a estos temas. Muchas gracias. Gracias, Nanyuki. Voy a pasar a una pregunta que directamente está orientada a Nelson, que tiene que ver con que preguntan qué convenios tienen los municipios cercanos a Bogotá para generar un marketing de sostenibilidad turística en la región y si hay inversión del Estado o gobernación. Un minutito. Gracias, Viviana. Digamos que hay desde múltiples aristas, desde múltiples secretarías se viene coordinando un trabajo mancomunado, como les explicaba, con todos los municipios. Entonces, digamos, hay un trabajo muy grande en incentivarlos por sectores. El sector hotelero y el sector turístico reciben incentivos y convenios muy grandes por parte de la gobernación de Cundinamarca. En época de pandemia se les ha ayudado y se les ha colaborado mucho. Desde la gobernación de Cundinamarca se emprenden permanentemente campañas muy grandes de comunicación y de marketing, precisamente para promocionar a nuestros territorios con diversos actores, no solo al cliente final, al turista para que visite el territorio, sino entre ellos para revisar cómo se pueden aliar y con la capital, con Bogotá, revisar cómo nos compenetramos y con otros gobiernos. También insisto, desde la Secretaría de Asuntos Internacionales, por ejemplo, vienen trabajando temas muy fuertes que a manera de incentivo y a manera de convenio fortalecen el tema del territorio. Muchas gracias. Voy a que puede parecer polémica, pero justo porque la idea de pronto nos casamos con estas tendencias de alguna manera de nuestras propias realidades, ¿no? Ambos en sus casos han hablado de la seguridad, inclusive en Nelson habló del caso de la seguridad humana que tiene que ver con el asunto de salud que estamos enfrentando todos en este momento. Y bueno, hay alguien por ahí que pregunta si el caso del narcotráfico en México y los grupos armados en Colombia impactan estas estrategias de marketing territorial y que si esto ayuda o más bien no ayuda a tener o a construir confianza en la inversión en el turismo en ambos países, en sus realidades específicas. No sé quién quiera participar. Bueno, yo podría decir dos cosas así importantes. Lo primero es reconocer que hay el problema. O sea, yo creo que los territorios deben de reconocer que si existe el problema, comunicar qué es lo que están haciendo para combatir ese problema. Yo creo que es una forma muy sutil para presentarse o generar una narrativa de que estamos trabajando hacia, bueno, combatir la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, a través de una estrategia de comunicación, a través de la marca. O sea, se puede hacer eso. Otro mecanismo que se puede hacer, como les comentaba, un elemento importante dentro de la generación de marcas territoriales es la propagación de la marca por parte de la misma ciudadanía. Pero también, y yo un poco los consejos que siempre les doy a mis colegas de gobernaciones, de municipios, es que la primera identidad de marca va a los que trabajan en el gobierno local, ¿no? En este caso, deben de apropiarse de la marca porque tanto el sector público como la ciudadanía van a ser los embajadores de la marca. Entonces, si estas personas no están convencidas de lo que está haciendo su territorio para mitigar estos problemas, pues obviamente vas a generar esa percepción y esa experiencia de que no se está haciendo nada para combatir estos temas. Además, creo que es un tema que es estructural y que es multinivel. O sea, que me queda claro que el municipio no puede atacar todo el tema de narcotráfico o todo el tema de pues no sé, de trata, de corrupción, pero sí puede trabajar ahora sí de una manera multinivel entre gobierno estatal o la gobernación, el gobierno federal o el gobierno nacional y los municipios para poder tratar de trabajar en eso. Obviamente, junto con los stakeholders. Entonces, yo creo que sí se podría trabajar, pero yo lo primero, y como cualquier enfermedad, siempre hay que reconocer que existe la enfermedad para poder luego hacer un diagnóstico y con base en ese diagnóstico empezar a desarrollar las estrategias puntuales para poder generar estrategias de marketing
y que pues obviamente que acepto que sí se ven afectadas por este tipo de dinámicas negativas. Gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna anotación. Sí, digamos que yo quisiera decir que también claramente el tema de seguridad en seguridad, pues lo que tú decías, el tema de salud pública y el tema de inseguridad en cuanto a delincuencia y grupos armados afectan cualquier tema de cualquier estrategia de marketing territorial. Y aquí quisiera insistir mucho otra vez en el tema de que nosotros mostramos lo que realmente hay en el territorio. Y quisiera exaltar, por ejemplo, mucho la labor de nuestro gobernador, del gobernador Nicolás García, porque él se ha especializado aparte en lo que decía Rey ahorita. El problema se detecta en su momento y se ataca a tiempo. Claro que creo que cualquier ciudad en cualquier país del mundo hay delincuencia, digamos, no hay una que tenga un indicador cero delincuencia o habrá muy pocos donde haya cero delincuencia, pero la tiene. Pero digamos que Cundinamarca se ha especializado por la misma estrategia de marketing de región que progresa, la seguridad es progreso. Acá hay un evento delincuencial o hay un evento y el gobernador es el primero que sale a señalarlo y despliega absolutamente todo el músculo y toda la organización para que ese foco o ese problema se erradique de manera inmediata. Se trata de un acto pequeño de delincuencia o se trate de un gran escenario de pandemia como el que estamos viviendo ahorita. Él es el primero que sale a detectar esos focos del problema, señalarlos y erradicarlos, porque eso permite la sostenibilidad de todo el departamento y eso ha hecho que él se posicione hoy como uno de los líderes más importantes del país. Es cierto, las afectan. El problema no está, digamos que los riesgos, ahí están, existen, ¿sí? El problema está cuando uno los ignora o los deja crecer. Acá los riesgos se identifican y se evitan o se disminuyen. Eso en todo aspecto. Muchas gracias, Nelson. No sé si Nanyuki tenga algún comentario o si cerramos. Bueno, rápidamente me gustaría comentar que el tema no solo para la promoción, ¿no? O sea, si incluso en el desarrollo natural de los ciudadanos en una región, el tema de la seguridad es primordial y evidentemente la inseguridad afecta la imagen, afecta la percepción de los ciudadanos y la imagen de la ciudad hacia afuera. Entonces, me parece muy necesario en cuanto al tema que el reto no está en cómo lo presentas, el reto está en las estrategias que implementas al interior para combatir la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, la pobreza, etcétera, o sea, todos los problemas. Precisamente por eso es necesaria esta colaboración intermunicipal y más allá, no nada más con otros municipios, sino en otros niveles, con el gobierno, sobre todo en temas de seguridad, con el gobierno estatal y el gobierno federal, pero definitivamente, claro que afecta y resulta primordial que las ciudades se enfoquen en combatir todos estos temas o todos estos problemas que pueden dar una imagen negativa, más allá de la proyección hacia afuera, también hacia el interior. Nadie quiere vivir en una ciudad que es insegura, que no tiene infraestructura, etcétera. Entonces, me parece muy interesante el reto y sobre todo me parece que hay que enfocarse en las estrategias que tienen que implementar cada ciudad y las relaciones que tiene que establecer alrededor para combatir determinados problemas o determinados conflictos. Sería todo. Muchas gracias, Nanyuki. Muchas gracias a todos, Ray, Nelson, por su participación. Creo que este panel ha dejado elementos importantes para quienes están interesados en el estudio de estos temas, pero también quienes son parte de, están desarrollando o pretenden iniciar estas dinámicas, estas estrategias en sus propios territorios. Agradecerle su participación, agradecerle a la Universidad Militar Nueva Granada, que ha sido nuestro anfitrión el día de hoy, a la Universidad de Guadalajara y a la Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales, a la Universidad EAN, a la Secretaría de Asuntos Internacionales de Cundinamarca y a la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, que han sido los aliados estratégicos de este evento, e invitarlos a participar en la última sesión, que será
el día de mañana con la temática de experiencias locales exitosas de internacionalización, los casos de Tunja, Colombia y Jalisco, México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, y gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.